Hola a todos, demonios y demonias. Aquí estamos otra vez en Danganronpa 2 para leer las descripciones y, bueno, y la ropa interior que me dieron cuando terminamos con lo de los fragmentos de esperanza. Aquí estoy en las fichas personales para leerlo. Así que vamos con ello. Vamos con Hajime primero. Sé que no tiene nada, pero... bueno, tiene dos. A ver, Hajime Hinata. Altura 179 centímetros, peso 67 kilos, pecho 91 centímetros, sangre A, cumpleaños 1 de enero, le gusta el Kusamochi, no le gusta el Sakuramochi, no sé qué diferencia tienen, tampoco sé lo que son, pero bueno. Estudiante, pregunta definitivo. Esto es lo que tengo yo, claro. Nada, siguiente. Nagito Komaeda, altura 180 centímetros, peso 65. Pecho 84 centímetros, sangre O. Cumpleaños 28 de abril. Le gustan las cosas bonitas, no le gustan los hitos ruidosos. El título es El estudiante afortunado definitivo. Leamos. Uy, no. Información. Es muy duro consigo mismo, pero a la vez tranquilo y relajado. Nos llevamos bien y cuando estamos juntos me pongo de buen humor. Quiero conocerle mejor. Es de esos que no intenta aprovecharse de la gente por motivos egoístas. Tal vez por eso es tan extraño. Siempre que pone esa sonrisa de oreja a oreja, empieza a soltar cosas sin sentido. Como era, cree que cada vez que sufre su mala suerte, una esperanza mucho mayor la sigue. ¿Será por eso que va siempre tan despreocupado por la vida? En el pasado, su buena suerte siempre ha sido precedida de una mala suerte espantosa. Ahora entiendo mejor por qué es un devoto ferviente de la esperanza. Ama la esperanza que yace dentro de ti. ¿Cómo sé si algo de lo que dijo era cierto o no? ¿Qué pasará si alguna vez encuentro la esperanza que tanto ansia? Y esto es lo que da, así que bueno. Siguiente. Byakuya Togami. Altura 185 centímetros. Peso 130 kilos. Pecho 128 centímetros, sangre B. Cumpleaños 5 de mayo. Le gusta café, no le gustan los plebeyos. Título, estudiante heredero definitivo. Su presencia es abrumadora y rozuma seguridad en sí mismo. Se nota el tono condescendiente cuando habla de protegernos, pero no parece ser mala persona. Dice que incluso sin mis recuerdos, yo soy yo. Me pidió que fuera su ayudante porque había potencial en mí. Él antes se sentía impotente. Pero eso se acabó. ¿Qué querrá decir con eso? El tener algo que siempre sabes que estará ahí como la comida basura te hace sentir seguro. Dice que soy mucho más afortunado que él por dar algo así por sentado. Hubo un tiempo en que era débil, pero llegó hasta la cima abriéndose camino a través del sistema hereditario especial de la familia Togami. Aún así, la forma en la que habla de esa época me resulta extraña. Tuvo que sobrevivir convirtiéndose en otra persona porque su vida no tenía ningún sentido. Cuando todo acabe, quiere contarme una cosa para poder vivir su propia vida. Y la habilidad, por si queréis verlo. Gundam Taraka. Altura 182 centímetros, peso 74, pecho 93 centímetros, sangre B. Cumpleaños 14 de diciembre. Le gusta las cuatro devas de la destrucción. No, le gusta la vida mundana. Título de estudiante creador definitivo. Muchas veces no entiendo qué dice, pero consigo quedarme con lo importante. Estoy deseando leer su diario de Kira Fascinante, así que me dijo que me lo enseñaría cuando saliéramos de aquí. No entiendo ni media de lo que dice, pero es obvio que le encantan los animales. Me ha hecho darme cuenta de todas las responsabilidades que conlleva criar a un animal. Si puede hablar, te traicionará, pero cuando le dije a Tanaka que yo no lo haría, su sonrisa parecía distinta a la habitual. Espero que podamos llegar a entendernos. Nadie puede acercarse a Tanaka porque su madre cocinaba tan mal que tiene el cuerpo lleno de veneno. ¿Habrá alguien con un corazón tan grande como para acercarse a él? Después de decirle a Tanaka que es mi amigo, ha dicho que soy una singularidad. Tras cerrar el contrato dándonos la mano, dijo que no me permitiría morir sin su permiso. Aquí está la habilidad. Kazuichi Souda. Altura 172 centímetros. Peso 64 kilogramos. Pecho 86 centímetros. Sangre A.
Cumpleaños 29 de junio. Le gustan los refrescos. No le gustan las cosas sin azúcar. Título: estudiante mecánico definitivo. Información: creció en una tienda de motos y ha estado toda su vida rodeado de herramientas y chatarra. Está encantado con este viaje porque siempre está ayudando a su familia. ¿Prefieres montar coches y motos a conducirlas? Incluso está montando una moto en su casa, pero no tiene ninguna intención de montarla. El sueño de Yoda es construir un cohete espacial, pero sabe que no puede montar a una chica en uno. Cuando le dije que podía llevarlas en moto, su expresión cambió por completo. Las leyes de Monokuma no importan, nunca mataremos a nadie, así de sencillo. Cuando le dije eso, Souda se marchó, parece que estaba preocupado por algo. Su mejor amigo le traicionó, desde entonces Souda hacía como si no necesitara creer en nadie. Le dije que yo siempre creeré en él, pase lo que pase. Su habilidad. Teruteru Zaramura. Altura 133 centímetros, peso 69 kilogramos. Pecho 88 centímetros, sangre A. Cumpleaños 2 de septiembre. Le gusta mamá, no le gusta comida basura. Título: estudiante cocinero definitivo. Siente verdadera pasión por la cocina. Nació para ser cocinero y su familia posee un bar. Presume de haber participado en un duelo de cocina a muerte para ayudar a su familia. Haramura dice que hay cosas más importantes que el dinero, pero parece que solo se hizo cocinero por la fama y la fortuna. Sospecho que me oculta sus auténticos sentimientos. Se comporta de forma extraña, pero su actitud con los ingredientes es insuperable. Me dijo que me harían unas patatas con carne si le apetecía. Esas patatas con carne que me prometió fue la mejor comida que he probado jamás. El sabor hizo que recordara algo que había olvidado. Puede que este estilo de cocina sea... Resulta que ese plato era una receta familiar de su bar. Haramura recordó la razón por la que empezó a cocinar y por eso ahora persigue su sueño. La habilidad. Nekumaru Nidai. Altura 198 centímetros, peso 122 kilogramos, pecho 122 centímetros, sangre A. Cumpleaños 22 de febrero. Le gustan las toallas limpias, no le gusta la gente vaga. Título: estudiante entrenador definitivo. Todos los caminos llevan a los entrenadores. Ha entrenado a tantos atletas que está muy orgulloso de su trabajo y pone todo su empeño en ello. Tras evaluar mi cuerpo, Nidai me dijo que sería un atleta increíble si entrenara más. ¿Le llamarán estudiante definitivo por cosas como esa? Me ha dicho unas cosas muy raras, pero sus opiniones como entrenador son impagables. Además, parece que tiene su propia técnica de masaje que usa para tratar a sus atletas. Nidai me habló del chico que le inspiró para convertirse en entrenador. Los entrenadores comparten las victorias y las derrotas, aunque no sean sus atletas. Nidai me dijo que se convertirá en nuestro entrenador para que podamos salir de la isla. Su optimismo es una inspiración. Siento como algo en mi interior ha despertado. Y su habilidad. Fuyuhiko Kozuryu. Altura 157 centímetros, peso 43 kilogramos, pecho 73 centímetros, sangre AB. Cumpleaños 16 de agosto. Le gustan las galletas, no le gusta la leche. Una paradoja de lo más extraño. Porque las galletas van con la leche. Título: estudiante de Yakuza definitivo. El clan Kozuryu es conocido por zanjar sus disputas de forma violenta. Cuando Kozuryu estaba en segundo de primaria, ya no lloraba por nada, ni siquiera cuando perdía una pelea. A Kozuryu le encantan las golosinas y las galletas, pero le preocupa no crecer más por no poder beber leche. Algo bastante normal para ser un Yakuza. Kozuryu ha perdido a dos mujeres importantes en su vida. Una de ellas fue su hermana, conocida como la estudiante hermana definitiva. Para él siempre será su hermanita. Quiere visitar la tumba de su hermana y hacerle un funeral a Pekoyama cuando salgamos de aquí. Su afán por vivir para que nadie muera en vano hace que parezca mucho más adulto. Como su primer amigo y en acto de hermandad, prometimos que saldríamos juntos de la isla. De la isla. Luego me preguntó si quería ser su subordinado. Akane Owari. Altura 156 centímetros, peso 56 kilogramos, pecho 93 centímetros, sangre B. Cumpleaños 15 de julio. Le gusta luchar y la carne. No le gusta esforzarse. Título: estudiante de gimnasta definitiva.
Solo es gimnasta por el dinero y solo sabe hacer parkour porque se pasó toda su vida, toda su infancia leyendo, huyendo. Qué envidia ver lo fácil que resulta hablar de ello. Tiene un pasado tan duro que cuesta creer que los dos seamos de la misma edad. Dice que esta isla es mucho mejor que ese estercolero, que lleno de mala gente donde se crió. Tuvo que hacerse cargo de sus hermanos porque sus padres no trabajaban. En uno de sus trabajos la descubrieron como gimnasta. Ahora se ha mudado y vive con sus hermanos. Dudar y preocuparse es su signo de debilidad. Owari dice que no es débil, pero una parte de ella siente terror absoluto por los fantasmas. Akane sobrevivió sola en un mundo donde el fuerte devora al débil, pero gracias a mis palabras y mi compañía se empieza a cuestionar qué es ser fuerte y qué es ser débil. Chiaki Nanami, altura 160 centímetros, peso 46, peso 88 centímetros, sangre O, cumpleaños 14 de marzo. Le gusta juegos, hasta los malos. No le gustan los relojes con arma. Su título es La Estudiante Gamer Definitiva. Para ella la vida es como un videojuego, por eso no permitirá que nadie muera. Me dijo que los juegos están hechos para divertirse y que no tiene sentido preocuparse en ganar o perder. No conoce el día de la niña, es decir, todo el mundo lo conoce. ¿Por qué ella no? Se alegra de que le enseñe tantas cosas y me hizo prometerla que nos volveremos a ver. No pasa mucho tiempo con seres vivos y le cuesta mucho jugar a juegos de citas por tener que pensar cómo se sienten los personajes. La verdad es que suena muy triste. Descubrí que el padre de Nanami era programador. No sé por qué intentaba ocultarlo. Tocó mi cuerpo y al parecer se quedó impresionada. Aún tiene mucho que aprender. Cuanto más aprende Nanami, más cosas se entiende. Eso es lo que ella quiere. Le prometí enseñarle todo lo que sé y que nunca olvidaría los momentos que pasamos juntos. Soy la Neverwing. Altura 174 centímetros, peso 50 kilogramos, peso 83 centímetros, sangre A. Cumpleaños 13 de octubre. Le gusta el ocultismo y Japón. No le gustan las ciruelas amargas. Título estudiante princesa definitiva. Sonia es la princesa del reino de Novoselic. Pese a su actitud de princesa, parece estar obsesada por los culebrones japoneses. En las tradiciones del reino de Novoselic, se establece que dos personas que estén juntas no pueden casarse hasta que no hayan visto los macangos. El país de Sonia es más raro de lo que pensaba. Sonia se esfuerza mucho en ampliar sus horizontes y desarraigarse de las antiguas tradiciones. Aún no entiendo su cultura, pero parece que es una princesa excelente. Sonia es princesa antes que persona. Me dijo que aquí no siente que sea una chica normal, pero a mí me parece una chica normal y una compañera más. Sonia me dijo que soy el elegido que encaja en la descripción del héroe legendario de su país. Ahora quiere que cojamos un macango dorado y gobernar junto a su país. Hyoko Saonji, altura 130 centímetros, peso 31 kilogramos, pecho 64 centímetros, sangre B, cumpleaños 9 de marzo. Le gusta Plis Plas, no le gusta clases, cosas amargas. Título estudiante folclórica definitiva. Información, a Saonji le gustan los caramelos y dulces japoneses. Creo que he conseguido entenderlo un poco a pesar de su boca de cloaca y sus lágrimas de cocodrilo. Saonji cree que en el mundo existe la élite y los esclavos le sirven. Ella forma parte de la élite, entiendo que se sienta así. Parece que la familia de Saonji es bastante complicada. Parece que Saonji odia a su familia y estos no la comprenden. ¿Y si solo está fingiendo? Con tantas lágrimas de cocodrilo es imposible saber. En vez de adoptar los ideales occidentales, tenemos que proteger lo que es importante. Me sorprende que Saonji piense de esa manera. Que de esa manera no me importaría verla bailar alguna vez. Puede que haya intentado llorar de mentira, pero a mí me ha parecido de verdad. Le deja a Saonji que estaba en su parte y admitió que esa amabilidad no estaba nada mal. Nada mal. Mejoru Koizumi, altura 175 centímetros, peso 46 kilogramos, pecho 77 centímetros, sangre A, cumpleaños 24 de abril. Le gusta viajar a solas. No le gusta la mala educación. Título, estudiante fotógrafa definitiva. Las fotos de Koizumi son un recordatorio de nuestros momentos. Le dije que pensaba que era increíble por hacer algo así, pero en cuanto lo hice se puso a la defensiva. El trabajo de un fotógrafo es sacar fotos, sea donde sea y cuando sea. A Koizumi le encanta sacarnos fotos mientras sonreímos.
Parece que está más habladora después de que la felicitara por su trabajo. A Koizumi le encanta cuidar de su padre. Le dijo que le encantaría cruzar el océano como su madre, reportera de guerra, pero no soporta la idea de dejar atrás a su familia. Koizumi me dijo que jamás borra ninguna foto de las que saca. ¿Por eso no borra esa foto mía? Parece que tenía algo más que decirme. Koizumi me pidió que le sacara una foto para que pudiera ver cómo la veo yo. Me prometió que cuando saliéramos de la isla me enseñaría fotografía con su cámara antigua. Mikante Tsumeki. Altura 165 centímetros, peso 57 kilogramos. Pecho 82 centímetros, sangre A. Cumpleaños 12 de mayo. Le gusta olores de baño, alcohol. No le gusta cosas demasiado grandes. Título de estudiante enfermera definitiva. Siempre está nerviosa, cree que lo hace todo mal. Y se ofrece a quitarse la ropa sin que se lo pidas. Sé que eres una mala persona, pero ¿cómo hablo con ella? Toda su vida ha hecho lo que ha podido para evitar las palizas. Desde endeudarse a dejar que la gente le tirara dardos. ¿Cómo ha podido acabar así? Tsumeki cura a cualquiera que esté enfermo o herido porque confía en ella y le hacen todo caso. Todo caso, si yo quedo enfermo podría suponer mi fin. Tsumeki cree que esta isla es como el cielo porque aquí nadie puede hacerle daño. Seguro que no es culpa suya que piense así. Cree que la gente que no se mete con ella no le importa lo más mínimo. Le he explicado que es mi amiga y ahora solo quiero cuidarla siempre que pueda. Yuki Miura. Altura 164 centímetros, peso 42. Pecho 7 kilogramos, peso 76 centímetros. Pecho 76 centímetros, sangre AB. Cumpleaños 27 de noviembre. Le gusta caminar, dormir y jugar. No le gusta aburrimiento. Título: estudiante de música definitiva. Miura dice que ahora somos una banda, pero me dio una clase bastante escasa y solo me enseñó a usar los altavoces. Su entrenamiento es de lo más raro. A mi madre le gustan las carreras y tiene un montón de aficiones raras. Lo paso fatal siguiendo el ritmo cuando empieza con ideas raras hablando a 1000 por hora. Mi madre dice que una banda debe estar unida para hacer canciones flipantes. Pero sus métodos de entrenamiento no tienen nada que ver con lo que dice. Mi madre dejó su antigua banda por diferencias creativas. No se arrepiente, pero me dijo que ahora se siente sola, menos cuando está conmigo. Mi madre me hizo sentir mejor enseñándome que soy alguien en continuo crecimiento. Y estando conmigo, ella ha recordado lo divertido que es estar con los demás. Peko Peko Yama. Altura 172 centímetros, peso 51 kilogramos. Pecho 85 centímetros, sangre O. Cumpleaños 30 de junio. Le gusta negro, no le gusta comer horas. Título estudiante pachina definitiva. Pekoyama maneja la espada con maestría de un samurái. Sufre al no poder acariciar animales peluditos porque se asustan de ella y huyen despavoridos. Pekoyama no soporta las muertes sin sentido, pero cree que el camino de la espada es necesario. Le dije que necesitamos cooperar y me sorprendió que estuviera de acuerdo. Pekoyama no sabe sonreír. Lleva tanto tiempo sin hacer lo que se le ha olvidado cómo se hace. ¿Cómo habrá sido su pasado para que le pase algo así? Gracias a las fotos de Koizumi, Pekoyama descubrió que las sonrisas nos dan poder. Me ofrecí a ayudarla para que algún día pudiera sonreír siempre que quiera. Las sonrisas no deben forzarse, deben ser algo que te salga del corazón. Gracias a mí, Pekoyama recordó eso y sonrió de la forma más bonita que jamás le hubiera visto. Vale. Ahora, los regalos. Ahí está, ya la veo, la rosa es la ropa interior. Vamos allá. Bien. Ropa interior de Komaeda. Los boxers favoritos de Komaeda. A pesar de que la ropa tendida. A pesar de que la ropa tendida le quedó empapada tras una tormenta repentina, este par de calcetines afortunados fueron lo único que se mantuvo seco. Lo leeré así para que se lea todo ya. Ah. Ropa interior de Togami. Los calcetines de marca favoritos de Togami. Además, no son de cualquier marca, sino de aquella reservada para la auténtica élite. Ropa interior de Tanaka. Los calcetines invisibles favoritos de Tanaka. No puedes saber si los lleva de verdad o no. Por lo visto, aquellos humanos que carecen de toda visión astral son incapaces de observarlos.
Rompetero de Souda, los calzones favoritos de Souda. Una marca popular entre mecánicos cuyo eslogan es el de repara hoy lo que puedas crear mañana. Ese sentimiento se transmite con el diseño tan colorido. Ropa interior de Haramura. Los calzoncillos favoritos de Haramura son bastante caros, lo que revela que quien los lleva quiere ser visto como una persona adulta y molona. Ropa interior de Nidai. Los calzoncillos favoritos de Nidai los ha fabricado Mundo Militar, marca con varias décadas de prestigio en el mundillo de los calzoncillos. Solo se le permite a los mejores entrenadores y el honor de llevarlos. Ropa interior de Kuzuryu. Los calzoncillos favoritos de Kuzuryu. Aún así no parece que los lleve porque le guste. Por lo visto su ropa interior le da bastante igual. Ropa interior de Wari. Las bragas favoritas de Wari. Su punto fuerte es el margen de movimiento que dan para no molestar durante el combate. Ropa interior de Nanami. Las bragas favoritas de Nanami. El patrón de 8 bits tan mono es tanto retro como moderno. Ropa interior de Sonia. Las cubreposaderas favoritas de Sonia. Su lazo modesto aporta un aire de magnificencia sofisticada. Ropa interior de Saonji. Las bragas favoritas de Saonji. En realidad están adaptadas al cuerpo de la niña para que le encaje mejor. Ropa interior de Koizumi. Las bragas de Koizumi. Parece que tiene un ojo bastante agudo en lo que respecta a la ropa interior. Ropa interior de Tetsumiki. Las bragas favoritas de Tetsumiki. Suele equivocarse con la talla, así que estas le quedan un poco ajustadas. Ropa interior de Mioda. Las bragas favoritas de Mioda. Estos panties a la moda de Harajuku muestran a la perfección el espíritu animado de Mioda. Ropa interior de Pokoyama. El tanga negro favorito de Pokoyama. Lo lleva puesto para todas las competiciones de Kendo. Y terminamos. He leído las descripciones y la ropa interior. Bueno, pues nada, no, demonias. El sábado, ¿vale? Sí, justo el sábado. Espero hacerlo. Empezamos con la nueva serie. Así que ahora, demonios y demonias, venga. Hasta el sábado. Adiós, demonios y demonias. Adiós.